Siguen las indagaciones en el hipódromo de los Andes después de la emergencia presentada porque una de las carpas del sitio se dio por la lluvia en medio de un evento equino en el que se encontraban cerca de 8.000 asistentes. Diana Camacho, ¿cómo se encuentran las personas afectadas y qué han dicho las autoridades sobre las causas de esta emergencia? Buenas tardes, pues las 5 personas afectadas se encuentran estables ya que las lesiones fueron leves. Además de eso, la persona que más recibió afectación fue un hombre que se dislocó el hombro hacia la 1 de la mañana, fue dado de alta. Nosotros estuvimos hablando con las autoridades quienes aseguran que después de llevar a cabo la evacuación y todas las medidas de seguridad se pudo determinar que la emergencia se dio debido a las fuertes lluvias que se han presentado durante la mañana, en la tarde y en la noche el día de ayer. Este es el momento en el que se dio parte de una de las carpas del hipódromo de los Andes en medio de un evento equino donde se encontraban cerca de 8.000 personas. En video quedaron registrados los momentos de angustia que vivieron los asistentes. El secretario de gobierno del municipio de Chía, William Tamayo, explicó que las causas del hecho se deben a las condiciones climáticas. La causa principal de este daño que se presentó, de esta situación de riesgo, fue un hecho de la naturaleza. Eso tenemos que tenerlo claro, fue un aguacero, fueron dos aguaceros bastante fuertes, con niveles de precipitación por fuera de lo normal dentro de la zona. Sin embargo, el sitio donde ocurrió el hecho amaneció sellado y custodiado, pues según el alcalde de Chía, aún se realizan indagaciones en el lugar. Ellos tienen que venir a hacer una valoración y por lo tanto también una valoración técnica que permita saber si hubo algún error por parte de la persona que suministra las carpas. Gracias a la adecuada evacuación y cumpliendo todos los requisitos, la emergencia no terminó en tragedia. El Cuerpo Oficial de Bomberos hace un llamado, pues no en todos los municipios se está cumpliendo con estos protocolos. Aproximadamente el 70% de los eventos que se realizan en todo el territorio nacional no cumplen con unas medidas mínimas de seguridad. Fede Equinos, organizador del evento, se pronunció a través de un comunicado en el que asegura que atendieron todos los requerimientos para dar una completa atención a las personas afectadas. Pues el Cuerpo Oficial de Bomberos hizo un llamado precisamente en esta época en donde se realizan tantas actividades a la cultura de la prevención, para que si usted va a realizar alguna actividad, algún evento, primero verifique cuáles son esas medidas de seguridad y de prevención que están estipuladas por la ley. Esta es la información desde el norte de Bogotá, Diana Camacho, Noticias de Bogotá.